Hola a todos, ¿cómo están? Muchas gracias por estar aquí presentes en el ciclo de conferencias Cultura de la Salud 2016, que se organiza en conjunto con el Centro Virtual de Aprendizaje y el gran apoyo de TechSalud, nuestra unidad hermana dentro del Tecnológico de Monterrey, que ve toda esta parte de, obviamente, por un lado la educación, lo que es la carrera de medicina, las carreras de nutrición, entre otras, y toda la parte también de apoyo social a través de los hospitales, clínicas y de un poquito más de información que vamos a estar viendo en unos minutos más. Quiero agradecer nuevamente su presencia por estar aquí viéndonos en este primer ciclo de conferencias en el 2016. Con esto empezamos cuatro grandes conferencias que podrían ser seis o siete, si todo sale bien, que se enfocan mucho al tema de la salud. Como saben, en México es uno de los grandes retos que tenemos, es para empezar un mandato constitucional, el que el gobierno le dé salud, salud universal a todos nuestros habitantes, y en muchos lugares de América Latina ha sido una de las grandes demandas sociales, ese tema de tener una salud, de poder cumplir con todo ello. Y por otro, en particular en México, vivimos un tiempo muy interesante. Ha habido dos noticias recientemente. Por un lado, esta propuesta presidencial de dar salud a todos los estudiantes, cosa que no se cumplía desde hacía algún tiempo. Veamos cómo va esta propuesta presidencial. Y por otro, el tema de la obesidad, que continúa dándonos mucho de qué hablar, sobre todo la juvenil y la infantil. De hecho, hoy tocamos un poquito de ese tema y también tendremos una charla mucho más específica sobre el tema de la obesidad y del sobrepeso en nuestro país. Pero bueno, en este marco queremos agradecer mucho el apoyo de TechSalud, que han logrado a través de sus expertos y de toda la experiencia que tienen ofrecer este tipo de conferencias. Ya hemos colaborado en otras ocasiones, hemos tenido incluso al rector en estas sesiones, hablando sobre temas cardiovasculares, que es su especialidad. Hemos hablado de diabetes, hemos hablado del tema también de cuestión salud del ojo. Entonces, ha sido temas muy interesantes que queremos compartir con ustedes, aprovechando toda la red de los centros comunitarios de aprendizaje y sobre todo el acceso que podemos tener al Centro Virtual de Aprendizaje. Quiero confirmar agradecimiento al doctor Guillermo Torre, rector de TechSalud, al doctor Jorge Valdés, decano de la Escuela Nacional de Medicina del Tecnológico de Monterrey, al doctor Jorge Martínez de la División de Ciencias de la Salud, también del Tecnológico de Monterrey, al doctor Juan Omar Páez, director de Institutos y Programas Sociales de TechSalud, y por supuesto a la licenciada Lupita Grijalva, directora operativa de Programas Sociales de la Fundación Santos Eva y Evie de la Garza. Pero ahorita nos van a ahondar un poquito más en qué es toda esta parte de apoyo social que se da el Tecnológico de Monterrey a través de la Fundación o a través del propio TechSalud. Yo solo quiero robar su atención un par de minutos para recordarles en dónde estamos en esta red de centros comunitarios de aprendizaje. Si me pueden poner, por favor, la filmina número 3. Este es nuestro portal. Visítenos, www.centroscomunitariosdeaprendizaje.org.mx. Este es el portal donde hay más de 5,000 horas de capacitación, donde tenemos conferencias como esta que queda grabada y que puede ser consultada posteriormente, entre otras más actividades y recursos que tenemos ahí disponibles. En la siguiente filmina podemos ver, tenemos más de 900,000 accesos históricos en el portal. Ha sido prácticamente toda América Latina donde hemos llegado y sobre todo en países como Guatemala, Ecuador, Colombia, El Salvador, donde continuamente hay personas incluso inscritas en nuestros cursos, que muchos de ellos son completamente gratuitos. Tenemos más de 2,387 centros activos en alianza actualmente. Más de 2,900,000 usuarios que han estado en al menos un curso y también prácticamente 1,000,000 de acceso, como les comentaba un poquito antes, a nuestro portal. En particular en el tema de salud, por favor, la siguiente filmina, podemos ver que hay varias temáticas, desde el tema de administración pública, obviamente cultura de la salud, desarrollo personal, educación, etcétera. De aquí podemos tener más de 60 cursos gratuitos que ustedes pueden tener acceso únicamente con entrar a nuestra plataforma. Y ahora sí, en particular en salud, tenemos 15 cursos, entre los que destacan cuidado del niño, cuidemos nuestra salud, diabetes, como podemos ver en la siguiente filmina, guía para padres, guía de primeros auxilios, hipertensión, manejo de SIDA, programa de ejercicios por el cuidado de la salud, hipertensión, entre otros. Todos estos han sido gracias al apoyo de TechSalud o de algún otro socio que nos ha dado el contenido para tener sobre todo información disponible para ustedes. Charlas también tenemos en el portal, como podemos ver en la filmina 7.
Tenemos, pues obviamente, la del rector, que habla sobre las enfermedades cardiovasculares. Tenemos otras más orientadas al tema de la salud ocular, buenas prácticas para vivir bien, el tema de la oftalmología, entre otras conferencias. Estas están gratuitas, únicamente tienen que accesar, darle clic y ya tienen ustedes este acceso. Además de esta parte de la introducción a la red que estamos trabajando con los centros comunitarios de aprendizaje, quisiera agradecer y reconocer la participación de dos personas que lamentablemente este año fallecieron, particularmente en el mes de abril. Por un lado, la licenciada Julia Sandoval. Ella fue nuestra promotora en el centro comunitario que tenemos aquí en el edificio sedes del Campus Monterrey. Ahora sí que ella empezó como vino a tomar un curso. Le recomendaron el lugar, vino, se quedó con nosotros y se quedó prácticamente 4 o 5 años colaborando, ayudando a otras personas de la tercera edad, también a jóvenes, también a niños, a que conocieran el centro, a que participaran un poquito más. Nos dio mucho gusto trabajar con ella. Le enviamos un fuerte abrazo a su hija Ana, que nos compartió el lamentable fallecimiento. Entonces queremos enviarle un fuerte abrazo a la familia y sobre todo pues agradecerle a ella todo el tiempo que dedicó con nosotros. También queremos agradecer a uno de nuestros grandes socios formadores en Estados Unidos, que es el doctor Héctor Mendiola. El doctor Héctor fue un incansable luchador de derechos y de tener oportunidades, especialmente en el área de Utah, donde él residió los últimos años de su vida. Y tanto luchó por tener un CCA de alta calidad que él se traslada a una ciudad en México, se da cuenta que hace falta un centro donde se diera también educación. Entonces, prácticamente los últimos meses de su vida los dedicó a construir un CCA en esta ciudad donde pasó sus últimos días. Entonces, también a la familia del doctor Héctor, en particular a su esposa Margarita Simons, le enviamos también un fuerte, fuerte abrazo y queremos agradecerle también todo el apoyo que dio para esta red de centros comunitarios. Bueno, después de esta pequeña introducción, le quiero dar la palabra a María Elena de la Fundación, para que por favor nos hable de los programas sociales en la Fundación Santos y de la Garza Hevia. Muchas gracias. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación, sobre todo a ustedes, que prácticamente la labor del día de hoy es pues mostrarles lo que la Fundación Santos y de la Garza Hevia tiene y pone al alcance de la comunidad. ¿Podemos poner la primera filmina, por favor? Prácticamente programas sociales de la Fundación Santos tiene varias líneas de acción. Específicamente nos encontramos en tres grandes rubros. Son los centros de atención médica, fondos de atención médica y programas de prevención de la salud. Específicamente ustedes pueden ver ahorita en la pantalla las líneas de acción que prácticamente estamos centrados en dar apoyo, dar sustento, formar parte también de la comunidad, ya sea académica como también institucional y de las IBPs, instituciones de beneficencia privada, que pues damos estas partes en apoyo a personas de escasos recursos con necesidad en salud. En los centros de atención médica pues tenemos al centro de salud integral que prácticamente está formado por una clínica oftalmológica, una clínica de atención primaria, la unidad de diagnóstico de mama que hace poco tuvimos el privilegio de inaugurarla, que se encuentra ubicada en la colonia San Gilberto. Y pues también prácticamente tenemos toda una serie de esfuerzos en conjunto junto con el Hospital San José y el Hospital Zambrano Elion, que nos apoyan a proveer de servicios de salud específicamente cuando las personas requieren algún tipo de cirugía o tratamiento. Por otro lado, esta parte, pues tenemos apoyo a través de los fondos de atención médica, que prácticamente es a través de los donativos que da la comunidad o empresarios, nos ayudan a formar grupos en los cuales nosotros vamos destinando este recurso económico a ciertas especialidades, las cuales nos ayudan pues a que las personas tengan un acceso en atención médica de calidad y con calidez. Es muy importante mencionar, cada uno de estos fondos está destinado a ciertas especialidades, clínicamente hablando, el cual les permite a las personas pues acceder a servicios de salud que lamentablemente ellos, por la situación socioeconómica que tienen, no podrían hacerlo. Específicamente tenemos el Fondo de Atención Médica, que este fondo prácticamente que la Fundación Santos a través de recaudación destinamos pues a cirugías específicamente en oftalmología, cirugías especiales o algún otro estudio en particular. Tenemos el Fondo Zambrano Elion, que gracias a la donación de la familia, pues también estamos destinados a cirugías de complejidad
o de tercer nivel, que le llaman en los hospitales. Prácticamente son de cardiología, neurología. También tenemos algunos casos de oncología que son detectados en primeras etapas de buen pronóstico. Y también tenemos el fondo de manejo del dolor, que en este caso pues vamos a coadyuvar o vamos a mitigar el dolor de las personas que lamentablemente pues tienen un dolor crónico o que ya no pueden tener una cura en forma inmediata. Es donde nos centramos en esta parte. Y finalmente los programas de prevención de la salud, que prácticamente pues tenemos aquí la encomienda de ofrecer también educación. Queremos cerrar el círculo, no solo tratando, sino también la parte de prevención. Es importante en la comunidad en la cual nosotros estamos prácticamente hoy en día, que tenemos acceso a muchas fuentes de información y nosotros queremos tener ese acceso a través de los centros de atención académica para poder pues proveer a la comunidad de estas grandes tendencias que nosotros podemos tener junto con los médicos voluntarios de los hospitales, llámese del Hospital San José o Zambrano. Prácticamente tenemos las conferencias PREVER, que se dan el último jueves de cada mes ahí en el Hospital San José y también en la clínica que se encuentra en la colonia Santa Catarina. Por otra parte, realizamos también brigadas médicas en cual pues nosotros vamos detectando de manera oportuna alguna enfermedad o padecimiento que nos ayude a nosotros, a la comunidad, pues a tener acceso tempranamente a situaciones complicadas en cuanto a salud que ellos pudieran también pues de manera inmediata atenderlas. Los grupos de autoayuda que específicamente pues se reúnen familiares o grupos en los cuales teniendo la enfermedad como la hepatitis, hipertensión pulmonar o cáncer de mama, pues en forma conjunta pueden coadyuvar o pueden llevar esta enfermedad junto con los familiares o médicos. Y finalmente tenemos también junto con el CCA, pues los centros de atención académica en los cuales pues nosotros ahí a través de todos estos programas de educación dar esa fortaleza a la comunidad en cuanto a educación. La siguiente, por favor. Prácticamente pues son números que hemos estado generando a través de nuestros programas que tenemos. Específicamente en el Centro de Salud Integral, pues damos una atención alrededor de más de 25,000 servicios a lo largo desde que iniciamos aproximadamente hace 10 años. Al igual en la clínica de atención primaria, son consultas, servicios, más de 11,000 servicios o apoyos que se ven difundidos en la comunidad con gran impacto social. Prácticamente en PREVER, también tuvimos, llegamos a personas, a más de 2,500 personas que tuvieron acceso a nuestras conferencias, ya sea en forma presencial o también en forma virtual, que a través se pudieron difundir de los diferentes medios que nosotros tenemos para con ello. También tenemos el Centro Comunitario de Aprendizaje, como ya lo vimos en forma conjunta, lo acabamos de abrir el año pasado allá en la colonia San Gilberto, el cual también se han inscrito y hemos tenido una graduación de 68 personas beneficiadas. Tenemos por otra parte los fondos de atención médica, más de 13,000 personas también que han sido apoyadas. El fondo Zambrano, como ya vimos, son cirugías de alta complejidad que el año pasado fueron alrededor de 143 personas beneficiadas. Y en forma específica el fondo manejo del dolor, alrededor de 84 personas damos este servicio y finalmente grupos de autoayuda con más de 800 personas que también han sido beneficiados con estos grupos que al final del día pues ayudan a resolver o acompañar al paciente y familiar. La siguiente, por favor. Específicamente, nuestros nuevos servicios que hemos ido integrando a la comunidad es el Centro Académico de Atención en Bienestar Integral. En esta ocasión, pues a través igual con la ayuda pues, de la Escuela de Medicina, también con la División de Ciencias de la Salud, en forma conjunta lanzamos ahí en la colonia San Gilberto, en el Centro de Salud Integral, el nuevo servicio que específicamente se enfoca a la nutrición y tratamientos psicoterapéuticos comunitarios e individualizados. Es bien importante mencionar, cualquier persona que pueda acudir a estas clínicas se le puede dar el servicio. Si las personas lamentablemente no cuentan con el recurso económico para poder pagar consultas en estas especialidades o en las que tenemos ahí,
tenemos la oportunidad del área de trabajo social, en el cual a través de un estudio socioeconómico, pues definimos el apoyo que se le va a dar a las personas. Hemos tenido muy buena respuesta y lo que queremos es que las personas no dejen de tratarse por el aspecto económico. Por eso tenemos los fondos para que ellos puedan acceder y nosotros gustosamente acompañarlos durante su tratamiento. La que sigue, por favor. En la siguiente filmina vamos a ver que también acabamos de inaugurar hace unos 15 días la unidad de diagnóstico de cáncer de mama. Específicamente nosotros empezamos con el servicio y dando los servicios de apoyo de ultrasonido, mamografías, biopsias y consultas de mastología. Aquí nuevamente tenemos acceso a tecnologías que tanto en el Hospital San José como en el Zambrano se dan, pero aquí en comunidad de San Gilberto. Nuevamente reiteramos la importancia de una detección oportuna en cáncer de mama. Específicamente hemos tenido el apoyo a 438 pacientes atendidas, dando un total de 13 casos detectados, los cuales pues han sido referidos al Hospital San José, que a través de programas como el Seguro Popular pueden atender si tienen acceso a servicios de alta calidad y con calidez. Prácticamente también hemos desarrollado 308 mamografías, 327 ultrasonidos y biopsias. ¿Qué es lo que queremos dar como mensaje? Que las personas que tienen necesidad en salud y lamentablemente no puedan tener un acceso de alta calidad, puedan acudir a esta clínica, que más adelante les daremos el informe, la ubicación y teléfonos para que acudan y tengan el acceso a servicios, no solo de detección de mama, también tenemos acceso a servicios de medicina interna, de pediatría, de cardiología, de nutrición, de una serie de neurología, de especialidades que van acompañándose mutuamente para que el paciente en forma integral pueda tener una atención en forma inmediata. La siguiente, por favor. Y específicamente es prácticamente para decirle cuáles son lo que estamos haciendo en esta clínica de centro de atención. Específicamente, pues tenemos una clínica de atención primaria acompañada por la clínica de oftalmología, que desde sus inicios fue la piedra angular de todo este movimiento, el cual a través de su desarrollo detectamos necesidades en salud en la comunidad, las cuales a través de unidades específicas que estamos trabajando, pues damos soporte, sobre todo a la comunidad, que es lo que nos está exigiendo últimamente. Y finalmente, a través de la clínica de bienestar integral, pues damos esa atención, ya sea en nutrición y psicología, en forma general al paciente, para que esté acompañado en todas las aristas y él pueda tener una pronta recuperación de su salud. La siguiente, por favor. Y como lo habíamos mencionado, si desean conectar estas voluntades de acciones, por favor, no duden en llamarnos, en visitarnos, en preguntar lo que sea necesario para tener acceso a estos servicios. En pantalla ustedes van a tener las oficinas de programas sociales, está nuestra dirección que está enfrente del Hospital San José y nuestro centro de salud integral que se encuentra ubicado en la colonia San Gilberto. Por favor, no duden en que puedan llamarnos, si conocen a alguien que tenga alguna necesidad en salud, por favor, márquenos, nosotros vamos a ponernos en contacto y ver la forma de cómo sí apoyar, cómo sí solucionar problemas graves de salud que tenemos, el cómo sí hacernos partícipes de esa falta de atención a aquellas personas que no lo tienen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marielena, por esta introducción y por compartirnos todo el trabajo de la Fundación que se hace. Definitivamente es algo muy bueno y positivo para la sociedad y como tú mencionas, que también hay fondos para ayudar a las personas que más lo necesiten, ¿no? Entonces, ya tienen aquí los datos. Como quieran, nosotros los podemos tener también disponibles en el Centro Virtual de Aprendizaje para que puedan compartirlo. Bueno, entremos a nuestra charla. Vamos a tener con nosotros a la licenciada Rocío Nayeli Jiménez Aguirre. Ella es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, y cuenta con especialidad en Nutrología Clínica por la Facultad de Salud Pública y Nutrición de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente es profesora
de cátedra y tutora académica en la carrera de Nutrición y Bienestar Integral en el Tecnológico de Monterrey, especialista en el tema de nutrición clínica en el Centro de Tratamiento de Mama del Hospital San José y también en el Instituto de Bienestar Integral del Hospital Zambrano Elion, ambos del Tecnológico de Monterrey. Queremos darle muchísimas gracias a la licenciada Rocío por darnos parte de su tiempo en estar aquí compartiendo esta charla con ustedes. Recuerden, va a estar saliendo durante la plática la página donde pueden estar ustedes haciendo comentarios o el correo electrónico que nos pueden estar enviando también con alguna duda y comentario. Ya hemos tenido los primeros, entonces aquí estamos con ustedes. Muchas gracias, Rocío, por este tema y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Sergio, a ti por invitarme a dar esta conferencia de este tema tan importante. Bueno, vamos a empezar con la primer filmina, por favor. Bueno, quiero que imaginemos nuestra vida como si fuéramos un avión. Y nosotros tenemos una trayectoria de vida. Nuestro punto de destino, si fuéramos un avión, sería de San Francisco a Washington. Pero de repente nos desviamos un poco para arriba y aunque al principio no es tanto ese giro, al final se convierte en un destino totalmente diferente de nuestra vida y terminamos en Boston. O nos desviamos un poquito para abajo y terminamos acá en Carolina del Sur. Y quiero decirles que pues así pasa con nuestra vida, porque hacemos decisiones cotidianas importantes que a lo mejor nosotros no tenemos la capacidad de entender lo que nos va a pasar en algunos años. Pero por ejemplo, aquí está. El primer ejemplo sería, en lugar de ir a salir a pasear con tu perro, ir a hacer un poco de ejercicio, pues nos quedamos en la casa viendo películas o viendo la tele. Otro ejemplo sería, si tenemos ganas de un snack, pues en lugar de comernos una fruta, una verdura, pues vamos a la tienda por un pastelillo. Un tercer ejemplo sería, bueno, ese día voy a comer pollo y en lugar de un pollo asado, me voy a comer un pollo frito o empanizado. Y bueno, por último pongo el ejemplo de los refrescos. En lugar de tomar agua, tomamos refresco. Y bueno, siempre pensamos que estas decisiones, no, pues el refresco de hoy no me va a causar obesidad, el refresco de hoy o no salir a hacer ejercicio hoy no me va a causar algún tipo de obesidad o algún tipo de dislipidemia. Pero a lo largo de 5 años eso se va a ver reflejado en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si hacemos esos pequeños cambios en nuestra vida, vamos a ver que después de cierto tiempo, pues el cuerpo nos va a pasar la factura, ¿verdad?, de todas nuestras decisiones. Estas decisiones nos pueden llevar a las enfermedades crónicas, que es la mayor causa de muerte en nuestro país, principalmente enfermedades cardiovasculares, diabetes mellitus, enfermedades como el cáncer, que todas estas enfermedades pues, pueden ser prevenidas. Vamos a hablar de la obesidad. Para nosotros diagnosticar una obesidad, tenemos que hacer mediciones. Entonces, nuestro peso lo vamos a dividir entre nuestra talla al cuadrado. Y eso nos va a dar un número que se llama, ese resultado, el índice de masa corporal. Después nos vamos a la tabla de clasificación y nos dice que nosotros vamos a estar en un peso saludable si nuestro índice de masa corporal, o sea, nuestra relación peso-estatura, está entre 18.5 y 24.9. Para llegar al sobrepeso, tendríamos que tener un índice de masa corporal de 25 para arriba y obesidad de 30 para arriba. Estos son los criterios de la Organización Mundial de la Salud. Otra forma de diagnosticar obesidad es por la circunferencia de la cintura. Si una paciente mujer tiene una medición de circunferencia de cintura a la altura del ombligo de 88 centímetros, quiere decir que esta mujer ya tiene una obesidad central. Y en el caso de los hombres, mayor a 102 centímetros se considera como una obesidad central. Y bueno, con base en estos criterios podemos decir que en más del 50% de la población en México tiene o sobrepeso u obesidad. Y los niños
Uno de cada tres niños tiene también sobrepeso u obesidad. Bueno, ¿qué es la obesidad? Es la acumulación anormal excesiva de grasa, lo cual resulta en un riesgo para la salud, porque altera la regulación del apetito y el metabolismo energético. Y esto no puede atribuirse a una sola causa. Hay demasiadas causas. Una de ellas es el desbalance energético. Comemos más calorías de las que gastamos. Y otras causas, bueno, el desequilibrio de balance energético, que ya lo dije. Otras causas también son las genéticas, pero esto nada más es del 1 al 3% de las personas con sobrepeso o obesidad tiene alguna cuestión genética. Todo lo demás son los demás factores, como factores de medio ambiente, metabólicos o psicosociales, que en la mayor parte del tiempo estos factores pueden ser modificables. Bueno, los objetivos que vamos a lograr tienen que ser individuales para la persona, muy individualizado el plan. Tiene que la persona perder peso gradual. Siempre les digo a mis pacientes, hay que ir lento pero seguro, porque un cambio drástico de peso no es saludable. Y hay que ponernos metas realistas. El tratamiento nutricional incluye alimentación, actividad física, pero un gran porcentaje del tratamiento es el cambio de estilo de vida. Y vamos a ver algunos puntos que podemos cambiar en nuestra vida que nos puede llevar a una salud muchísimo mejor. Por ejemplo, los objetivos a corto plazo que podemos hacer sería aumentar paseos de fin de semana, incluir una pieza de fruta en la comida como postre, y tomar porciones de tamaño regular. Muchas veces en los restaurantes nos sirven las porciones muy, muy grandes, y pues nosotros creemos que nos tenemos que terminar todas las porciones del restaurante, y no es así. Podemos comernos la mitad o compartir platillo para así comer hasta estar satisfechos y no llenos. Y también podemos controlar los estímulos. Este es un objetivo que nos tenemos que plantear cotidianamente. Ir de compras cuando no se tenga hambre y tener una lista siempre de alimentos, porque cuando vamos a hacer el mandado con hambre terminamos comprando cosas que ni siquiera estaban en la lista. Y hacer de la comida una actividad concreta, o sea, poner el plato, preparar la mesa, para que de esta manera el cuerpo esté consciente de que es una actividad en sí y no es algo extra que hago mientras hago la tele, o mientras hago la tarea voy a comer, o mientras leo un libro voy a comer. No es comer y luego hago todas las demás actividades, para también aprender a escuchar nuestro cuerpo. Bueno, tenemos que afrontar los obstáculos por etapas. Hay que planificar, o sea, tener a la mano snacks saludables en la casa, no estar siempre con estrés y con las prisas. Y de hecho, hablando de sueño y estrés, entre menos se duerme, más se batalla para la pérdida de peso. Entonces hay que aumentar las horas de sueño con 7 a 8 horas de sueño al día. Y claro, descansar esas horas de sueño, levantarnos descansados. Practicar ejercicio y meditación, que ahí subraya meditación, porque deberíamos de practicar meditación todos los días y ejercicio de relajación. Se dice que tenemos que meditar unos 20 minutos cuando no estamos estresados, y cuando estamos estresados no vamos a meditar 20 minutos, sino vamos a meditar una hora. Y bueno, siempre tenemos el apoyo social con los centros de salud, igual con familiares, amigos o compañeros de trabajo. Y hay que ponernos objetivos realistas y también por pasos. Bueno, objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Y subrayé realistas porque muchas veces queremos llegar a correr un maratón en una semana porque me invitaron, y pues no, si no se tiene esa capacidad o esa
esa preparación, ajá, que lleva mucho tiempo, no lo vamos a poder lograr. Bueno, ya todos hemos visto este plato, que es el plato del bien comer, y lo voy a explicar muy brevemente. Este plato es como un semáforo. En la parte verde nos dice libre, libre de frutas, libre de verduras. Nos podemos consumir un tercio de lo que comamos, frutas y verduras. Después en la parte amarilla o naranja nos dice sí, puedes comer suficientes, pero que no sea lo principal del plato. Y esto se refiere a todos los cereales y granos como el trigo, maíz, avena, arroz. Ahí está, por ejemplo, la papa, el elote, las galletas. Con eso, esos son muy importantes, el grupo de los cereales, porque nos da energía, pero repito, no tiene que ser la parte principal. Y después en lo rojo dice, bueno, hay que comer pocos alimentos de origen animal porque en realidad nuestro cuerpo no necesita tanta proteína para mantenernos saludables, y estos alimentos de origen animal tienen grasas saturadas que son las que perjudican nuestros niveles de colesterol. Después les quiero mostrar la jarra El Buen Beber. Esta jarra se divide en 6 niveles. En el nivel 1, que es el mejor nivel, está el agua y nos dice debemos de tomar agua de 6 a 8 vasos. En el nivel 2 está la leche light o descremada y la leche de soya. En este nivel nos dice podemos tomar de 0 vasos a 2. Si tú no quieres tomar leche, si no te gusta la leche, puedes no tomar leche, lo único esencial es el agua. En el nivel 3, café y té sin azúcar. Y en el nivel 4, pues empezamos ahí con un asterisco de alerta porque dice bebidas no calóricas endulzadas con edulcorantes artificiales. Esto quiere decir todos los refrescos light, todas las bebidas light. No significa que sean malas, sino que hay que acostumbrar a nuestro cuerpo a tomar lo natural, que es el agua. Y aparte, no estamos contando las calorías porque son light, pero tenemos que fijarnos muy bien en todo lo que tiene extra. Por ejemplo, la Coca-Cola light puede no tener calorías, los refrescos light, pero tienen fósforo y el fósforo va descalcificando nuestros huesos. Entonces, para una persona que está cuidando su ingesta de minerales como el fósforo, si tiene alguna enfermedad renal o si tiene algún indicio de osteoporosis u osteopenia, debemos de quitar los refrescos light, cualquier tipo de refrescos en realidad. Fíjense muy bien en el nivel 5. En el nivel 5, a un lado de las bebidas deportivas y las bebidas alcohólicas están los jugos de frutas. ¿Por qué? Porque es preferible que ustedes se coman dos naranjas a el puro jugo de las naranjas, porque eso es puro azúcar que nos va a elevar la glucosa en sangre y no nos va a brindar ningún beneficio, como si nos comiéramos la fruta entera que trae la fibra. Y bueno, el nivel 6, que es el peor, están los refrescos y las aguas de sabor. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir la obesidad? Va a haber una plática más adelante, pero los puntos más importantes son peso saludable, actividad física, media hora al día, consumir frutas y verduras. Esto no quiere decir que vamos a consumir menos alimentos, sino a cambiar la calidad de nuestros alimentos. Aumentar el consumo de agua, conocer las porciones adecuadas, leer las etiquetas de los alimentos que estamos consumiendo día a día. Evitar alimentos altos en azúcares, evitar alimentos altos en grasa y el alcohol, tabaco y los refrescos. Vamos a hablar rápidamente de la diabetes mellitus, la cual es una enfermedad sistémica que se caracteriza por tener glucosa alta en sangre. Ya sea por deficiencia de producción o deficiencia de acción de la insulina. Y aquí quiero que imaginen que la insulina es como un guardia que va a abrir un edificio y la glucosa son los trabajadores que van a esos edificios. Entonces, si la insulina
no les abre la puerta a los trabajadores, no van a poder hacer, no van a poder ir a hacer su trabajo. Y eso es lo que pasa con la diabetes. La insulina no deja que la glucosa haga su trabajo y por eso se mantiene circulando en el cuerpo y por eso tenemos glucosa alta en sangre, porque pues la glucosa no puede entrar a la célula y hacer su trabajo. En este video se observa rápidamente cómo llega la insulina, abre los canales para que pueda entrar la glucosa y dar energía a la célula. Bueno, ¿cuáles son los objetivos nutricionales para una persona con diabetes? Controlar los niveles de glucosa y los niveles de lípidos en sangre, controlar los niveles de presión arterial y prevenir las complicaciones que pueden retrasarse si se cuida bien la persona. Cubrir las necesidades individuales, seleccionar alimentos con base científica. Esto es muy importante porque muchas veces los pacientes llegan con una lista de recomendaciones, de tés, de vitaminas, las cuales no tienen ningún sustento científico y esto es muy peligroso. Hay que preguntar antes de tomarse algún suplemento, algún té o algo que les hayan recomendado. Hay que preguntárselo al médico, al nutriólogo o a alguna persona de ciencias de la salud. Bueno, hay que llevar una dieta balanceada, esto quiere decir con las calorías necesarias. No hay que reducir o quitar ningún grupo de alimentos, simplemente cambiar la calidad de los alimentos y estar comiendo de 4 a 5 veces al día. Tenemos que aumentar el consumo de omega 3, principalmente el del pescado, y comer alimentos ricos en fibra. Cuando un paciente tiene colesterol elevado, lo que se debe de aumentar el consumo son los omegas. Los pescados de agua fría pueden ayudar a disminuir el colesterol, por ejemplo, el salmón, la sardina, el atún y la trucha. Y también podemos consumir cualquier tipo de aceite o nueces, por ejemplo, avellanas, cacahuates, nueces y grasas buenas como el aguacate. Y tenemos que evitar las grasas de origen animal, como les dije, las grasas que se encuentran en la carne, en los productos de origen animal como la leche entera, tienden a elevar el colesterol. Entonces, bueno, todo esto incluye el hígado de res, chicharrón, mayonesa, mantequilla, leche entera, como ya les dije, y hay que bajar el consumo de estos alimentos. Después, algunos pacientes también tienen triglicéridos elevados y estos se relacionan a el consumo de azúcares simples. Los azúcares simples son los azúcares que se encuentran en los refrescos, o en los panecillos, en las galletas. Hay que evitar el alcohol y aumentar el consumo de fibras solubles, que son las que se encuentran en las verduras y en las frutas con cáscara, así como en las legumbres como los frijoles y las lentejas. Bueno, ¿cuánto ejercicio? Tampoco quiero que me corran un maratón, por lo menos 30 minutos, 4 veces por semana. ¿Por qué? Porque esto aumenta la fuerza muscular. Y cuando aumentamos nuestra fuerza muscular, hay menor riesgo de caídas en un adulto, principalmente adulto mayor. Cuando aumentamos nuestra masa muscular, se fortalece el sistema inmunológico, eleva el colesterol bueno, que es el HDL, y también mantiene estables los niveles de azúcar en sangre. Aparte que nos ayuda a disminuir el peso. Bueno. Vamos a hablar también rápidamente de la hipertensión, que vamos a hablar también de a puntualizar los factores de riesgo, que les quiero decir que todos estos son modificables, todos estos factores de riesgo, por ejemplo, el exceso de peso, fumar, utilizar anticonceptivos orales, la alimentación rica en grasas animales, que ya las mencioné, el consumo de alcohol, de sal y el sedentarismo.
Todos estos se pueden modificar. Las recomendaciones nutricionales serían mantener un peso saludable, ser moderadamente activo con la actividad física y evitar bebidas alcohólicas sería lo principal. Bueno, como tratamiento nutricional, un objetivo importante es reducir el consumo de sodio, y esto es disminuir el consumo de alimentos que tengan sodio y aumentar el consumo de alimentos naturales, o sea, que no sean procesados o que vengan de una lata o que vengan empaquetados. Por ejemplo, en lugar de unas galletas, comer una fruta, o en lugar de unas papas, comer unas nueces. Y también hay que aumentar el consumo de verduras. Es muy sencillo, simplemente la carne de los guisos hay que ponerle un poquito de más verduras, y antes de sentarnos a comer, tratar de hacer un snack unas 2 horas antes. Bueno, tenemos que consumir leche y yogur light, si es que se consumen. Hay que quitar todos los productos lácteos enteros. Y disminuir el consumo de calorías, como ya lo dije, comer las porciones adecuadas y hacer pequeños cambios que nos pueden dar menos calorías. La cantidad de sodio es muy importante. Aquí les traigo varios productos y su cantidad de sodio. Traté de quitarle la marca. Por ejemplo, un cubito de este condimento, medio cubito, perdón, nos da 971 miligramos de sodio, y para una persona con hipertensión, el límite es 2,000-2,500. Entonces, medio cubito ya nos dieron 971. En lugar de usar ese cubito, podemos utilizar condimentos naturales como ajo, cebolla, pimiento y todos los de esta lista, que bueno, tienen demasiado sabor y le podemos dar un toque diferente a las comidas. Los enlatados, esto es por porción lo que contienen de sodio, y cada lata trae por lo menos 2 o 3 porciones. Entonces, por ejemplo, con una lata de champiñones nos estaríamos comiendo casi el requerimiento de sodio para un paciente con hipertensión. Otro ejemplo, los frijoles enlatados. Un plato de frijoles nos da 500 miligramos de sodio, o sea, casi un cuarto de lo que un paciente requiere. Una hamburguesa o unas flautas de res congeladas también nos dan demasiados miligramos de sodio. Y no se trata de consumir alimentos o enlatados que digan bajo en sodio, sino que pues usar las especias naturales como les mencioné. Por ejemplo, chile en polvo, que tiene una versión normal y una versión baja en sodio. En realidad no es tanta la diferencia, si se dan cuenta, 185 contra 127 sí es se considera bajo en sodio por su porcentaje, pero no es algo que nos permita ya utilizar libremente ese producto bajo en sodio. Los frijoles enlatados, unos con bajo sodio, no nos dan una diferencia tan importante como para consumirlos libremente. Y los embutidos, esto es muy importante porque todos los embutidos por lo menos nos van a dar 500 miligramos de sodio, y esto es demasiado, es un cuarto, casi un cuarto de lo que requiere un paciente. Entonces, pues fuera embutidos, fuera enlatados, y a cocinar con hierbas de olor o especias para cambiar el sabor a los alimentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Gracias por esta información. Ahora sí que estamos asustados, ¿no? No, porque digo, y luego resulta que estos pues ya están listos, son más fáciles, vas, los compras, los pones en el microondas o los pones en tu sartén y en un par de minutos los tienes listos, ¿no? Yo creo que esto ha sido parte de, a lo mejor, de esa parte de la industrialización, y luego el tema de que le ponen grasas que no son necesarias, todo esto de los alimentos procesados.
Y en este sentido, ¿tú cómo ves esta, pues vamos a decir que es una moda o es una tendencia, no sé cómo llamarlo, de manejar más los temas, el tema de los alimentos orgánicos, el tema de vamos a regresar al mercadito, cerca de la casa, ¿no? O los domingos, ¿no? No sé dónde estamos. ¿Qué opinas tú de este tema, Rocío? Bueno, el tema de nutrición es un tema muy popular, pero está muy poco estudiado científicamente, por lo menos para toda la población. Y como lo dije, muchas veces llegan con productos milagro o con un tipo de dietas que no son la manera saludable de alimentarse. Si una dieta les restringe algún grupo de alimentos, no es saludable, créanme. Ustedes pueden comer libremente de todos los grupos de alimentos, simplemente pues en las porciones que a cada uno le corresponde. En cuanto a los alimentos procesados y las modas de todo natural, todo orgánico, estoy muy de acuerdo en ir eliminando de nuestra dieta los alimentos procesados o que tengan demasiados aditivos que nos pueden dañar nuestra salud y así poder pues con estas dietas, con estos alimentos, perdón, prevenir algunas enfermedades como lo es el cáncer o la obesidad y la hipertensión. Gracias. Y en ese respecto, esta tendencia que vamos, pues también tiene que ver también con, no sé si se relaciona directamente con el tema infantil, ¿no? Porque luego resulta más fácil dar 10 pesos para comprar unas papas que comprar una zanahoria, ¿no? Que la tienes que lavar, que la tienes que rayar o tienes que hacer esto, ¿no? Marilena, ¿tienes alguna pregunta que quieres que le hagamos a Rocío? Pues sí, pues prácticamente, bueno, primero gracias, fue una explicación bastante buena. Y aquí, ¿cómo nosotros dentro de el gran mar de productos poder seleccionar aquellos que nos hacen bien? O sea, no sé, tenemos el tiempo ya se ha cortado, pero ¿alguna sugerencia o algo que nos des? Bueno, es eso otro tema que nos podría llevar otra hora porque tenemos que aprender a leer las etiquetas. Pero básicamente, ahora con la nueva norma de etiquetado, enfrente del producto nos dice el porcentaje del sodio que nos da, el porcentaje de grasas que nos da, y tenemos que ver que ese porcentaje no supere lo que nos corresponde pues como personas. Y como todo es muy individualizado en la nutrición, algunas personas nos tocan 1.600 calorías, otras 1.700, pero sobre todo es evitar ese tipo de alimentos. Algunas personas creen que porque viene empacado es más saludable porque es más limpio que una zanahoria, como lo dijiste. Pero bueno, todo esto de la industria, cada vez también ellos han estado tratando de modificar los ingredientes de los productos para una mejor salud de la población. Gracias. Y en este sentido, obviamente el tema de esto de las dietas de la zona, del helado, de puras proteínas, de altas en grasa, tú, como tú mencionabas, a fin de cuentas ven a ser con consecuencias negativas para el cuerpo, ¿no? O se deben asignar únicamente en ciertos casos clínicos. ¿Qué nos puedes decir ahí? Bueno, la dieta, algunas dietas de moda, no voy a hablar de algunas marcas, pero la que mejor se ha relacionado con indicadores de baja obesidad, bajos niveles de colesterol, bajos niveles de triglicéridos, al igual que menos enfermedades cardiovasculares, es la dieta mediterránea, en donde incluye principalmente verduras, nueces, pescado como carne o pollo, muy poca carne roja, y bueno, las grasas buenas como las que dije que serían el aguacate o las nueces, y evitar todo tipo de grasas saturadas que son las que vienen de los animales, por ejemplo, tocino, chicharrones, las carnitas. Eso es lo que excluye la dieta mediterránea, eso es lo que más se recomienda. Gracias, eso está bien rico. Una última pregunta, porque ya solo nos queda 1 minuto. El mito de que te tomes una botella o un vaso de agua bien fría para que se te quite el hambre. ¿Qué tan cierto es? Bueno, en realidad la temperatura de los líquidos que tomamos
todo se va a volver a 36.5 grados al llegar al estómago. Por eso a veces sentimos el frío de lo que nos tomamos o lo caliente y ya el estómago ya no lo sentimos porque ya se niveló en el cuerpo. Y eso nos puede ayudar a sentirnos más satisfechos más rápidamente, pero no nos ayuda para quemar grasas o para bajar de peso. Perfecto, bueno, pues muchísimas gracias. María Elena, muchas gracias por tu presencia, por todo el apoyo de la Fundación y de Tech Salud, por estar gracias aquí en esta teleconferencia. Rocío, también muchísimas gracias por esta explicación, creo que ha sido muy importante. Tendremos que invitar entonces a otra sesión para que hablemos un poquito más de cómo leer las etiquetas y eso de la dieta mediterránea, que aquí ya vi que sacaron y tomaron nota de la misma, ¿no? A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí. Recuerden que esta conferencia la pueden compartir con todas las personas que ustedes conozcan. Los invito también, la última filmina, por favor, las siguientes conferencias. Tenemos una sobre prevención de la diabetes con la licenciada Noemí Juárez, otra de prevención de la obesidad y sedentarismo con la licenciada Dixia, esa la estamos por programar, la anterior de Noemí es en junio y la de prevención del cáncer con la doctora Dalia Avendaño en octubre de este año. Gracias de nueva cuenta Tech Salud por todo este apoyo. A nombre de la doctora Laura les agradezco su presencia y también del Centro Comunitario de Aprendizaje. Gracias por formar parte de esta red y por estar con nosotros. Muy buenas tardes.